El jueves 28 de noviembre, en horas de la mañana, personal del Centro de Salud visitó la aldea Contreras para continuar la gran jornada de vacunación contra el sarampión y la rubiola, destinada a niños menores de 6 años. El personal se trasladó en la ambulancia y se dividió en parejas para cubrir los distintos sectores de la aldea, visitando y tocando las puertas de cada casa. Bueno, la verdad que ahorita empezamos con esta aldea, ¿verdad? Esperemos que todos los niños que tengamos a la vista, ¿verdad?, se dejen vacunar. Realmente siempre hemos hecho un llamado a los padres de familia, que son los responsables, en este caso, pues que dejen que vacunemos a sus hijos, ¿verdad?, porque los está protegiendo, es un refuerzo que está poniendo el Ministerio de Salud Pública. Es necesario que los padres de familia o adulto encargado estén presentes para autorizar la vacuna y presentar el carnet del niño o niña y verificar si cuenta con sus vacunas completas. De lo contrario, se les aplican las restantes. También se les proporciona vitaminas y desparasitantes. A los niños también se les ve su carnet, su esquema de vacunación. Quizás van atrasados en algunas fechas o no han podido llevarlos porque la mamá trabaja o no ha podido, entonces también se les están poniendo otras vacunas, no solamente esta, para tratar de que vaya su esquema de vacunación bien con el niño. También se les da desparasitante, vitamina A, que es para la piel y la vista, y también se les da chispitas. Estas chispitas es una vitamina que se le puede poner en su comida a los niños para que crezcan bien y tengan su peso ideal. Esta jornada de vacunación es a nivel nacional y debería finalizar en el mes de noviembre. De no cubrir a toda la población, se extenderá a la primera semana de diciembre. Y nuevamente se hace la invitación a padres de familia a colaborar con el personal que visite su hogar o llevar a los menores al centro de salud para la vacunación. Dicha campaña va dirigida solamente a los niños de 1 a 5 años, porque los mayores ya están protegidos, fueron vacunados en campañas anteriores. En el año 2007 se vacunó a personas de 9 a 39 años y en el 2008 a niños de 1 a 6 años. Y es así como personal del centro de salud está llegando a cada rincón del municipio de San José Pinula, esperando que los padres pues tengan esa voluntad y esa disponibilidad para que sus hijos sean vacunados, ya que es para beneficio de la salud de los mismos. Con imágenes de Luis Alfaro, reportó para Notivisión 42, Cecilia Zamora.